Amigos, pues vamos llegando al Holy Lands of Colors. Estamos en una zona, en la zona de mayores, y pues vamos a ver qué nos encontramos. Hola amigos del canal de JC, acabamos de entrar a Holy, apenas está entrando toda la gente, entonces vamos a ver qué pasa al rato. Y qué mejor que gente disfrutando de este gran ambiente. Entrarnos un poco con estas personas. Nosotros nos encontramos del otro lado de las rejas, al lado del main stage de Holy Dance of Colors. ¿Qué tal amigos? Pues para contarles que en esta edición de Holy Dance of Colors se implementó un nuevo sistema de pago en el cual tú recargas esta tarjetita y cuando vas a pagar algo solo pasas tu mano y automáticamente te descuenta el dinero de lo que estás pagando. Para esto, para no tener el efectivo y pues para que no haya problemas. Entonces todo tu dinero está cargado en esta tarjetita. Amigos, nos encontramos en la sección de la pool party, la sección VIP. Saluda al Gore. Está muy padre, apenas está entrando la gente, ya vimos más movimiento. Está haciendo un calor que no tiene ni idea. Maquillaje va a morir, pero pues a darle, ¿no? Vamos a darle. ¡Vamos a darle! ¡Vamos! Como podemos ver amigos, aquí hay mucha gente formada esperando entrar a la zona de mayores de edad. Y pues también nos espera una gran fila. Amigos, son casi las 7 de la noche y la gente sigue llegando. Se empieza a hacer de noche y llega toda la gente. Estamos con Mr. Pig. Cuéntanos, ¿qué opinas de este Holy Dance of Colors? Estoy súper emocionado porque Holy Dance de hace 2 años fue mi primer festival grande. Entonces está padre regresar a donde empezó todo. Oye, ¿podrías decir que este es un buen inicio para los que quieren seguir su sueño? 100%, de verdad. Si quieren algo, propónganse y lo van a obtener en la vida. Oye, ¿y qué consejo les das para que no se echen para atrás por los malos comentarios de las personas? Que no les importe un carajo y que estén orgullosos de sus raíces. Y que traten de sobresalir para que México sea un país muy chingón, porque lo es. Bueno amigos, díganlo en tus redes sociales, ¿cómo estás? Que en redes sociales estoy como It's Mr. P y también como Daniel Bautista con doble L. Va, muchas gracias. Then
bitch.